Hola a todas y a todos, y ahora igual continuando con el taller de fermentación, queremos enseñarles a preparar fermentos de verduras con salmuera, que es agua y sal. Esta idea, este tipo de fermentos, igual manera son probióticos a través de usar diversidad de verduras que potencian sus nutrientes, sus vitaminas, sus minerales, sus enzimas. De esta manera comemos un alimento potenciado con lo que tengamos en casa, con las verduras que tenemos en casa. Nosotros siempre intentamos usar verduras de origen natural, que no, libres de químicos y compradas directamente a agricultores que producen, para favorecer directamente a los que protegen nuestra tierra, no a los intermediarios. Pero en el contexto en el que estamos, valgámonos de las verduras que tenemos en casa y a las que podemos acceder. Vamos a hacer dos fermentos, uno salado y uno dulce. La idea es que ustedes, en base a las verduras que tengan en casa y las especias que tengan en casa, no nos hagamos complicaciones de salir a buscar, porque sabemos que en este contexto es complicado. Nosotros hemos buscado lo que teníamos en casa y lo que teníamos en la huerta. Estamos haciendo un fermento experimental también para nosotros y vamos a contarles primero y luego van a ver los ingredientes ya picados. Para el fermento salado vamos a usar beterragas. Vamos a usar alberjas, cebolla, raíz de perejil, porque ayer hemos estado en la huerta y hemos cosechado un poco de perejil porque estamos volviendo a sembrar. Y la raíz generalmente se bota, pero la raíz también es comida, sobre todo si está tierna, así que está recién cosechada y va a transmitirle también sus nutrientes al fermento. Y para los que no saben, el perejil es una super fuente de vitamina C, así es que nos ayuda bastante. Y también vamos a adicionarle germinados de lentejas. Es súper sencillo hacer germinados de lentejas y los podemos adicionar a un fermento. Un germinado también es un potenciado de vitaminas y minerales, ¿no? Y es un alimento súper saludable para nuestras bacterias. Para el fermento dulce vamos a usar zanahoria. Como esta zanahoria no conocemos su origen, entonces por eso la hemos pelado. Cebollines o cebolla china, que son de la huerta, y como ven, nosotros usamos todito. Hinojo, hemos sacado de la huerta. Esta es nabo, un nabo tierno que hemos sacado, así que también lo vamos a usar. El nabo también es súper bueno, ya en fermentos. Flores de caléndula, las flores son desinflamantes también. Son desinflamantes, tienen quercetina, es muy bueno, y las flores de caléndula, así que las vamos a usar. Y esos son aguaimantos, como ven, los aguaimantos también hemos sacado y nos van a ayudar. Aparte, en el fermento dulce, ¿con qué lo vamos a hacer dulce? Con mieles fermentadas. Tenemos miel fermentada con ajo. ¿Sí ven? ¿Ven cómo tiene las burbujas? Miel fermentada con ajo. Y tenemos una miel fermentada. Esta es otra textura, miren, es oxalis, es una planta que tiene bastante vitamina C, una planta silvestre con polen. Aparte, vamos a poner acá un poco de limón, que es un limón fermentado secado en sal. Ven, es un limón que parece seco, es un limón en sal. Es una técnica marroquí del secado de limón. Y bueno, tenemos los condimentos, como dije, los condimentos vamos a usar y especias lo que tengamos en casa. Nosotros tenemos ajo, tenemos cúrcuma, guión ya se nos acabó, así que vamos a valernos así. Aparte tenemos flores de chicchipa o flores de huacatay, que también tenemos en casa, que también nos ayudan. Voy a usar pimienta, casi todos tenemos en casa, comino, hojas de laurel y tomillo. Y lo indispensable siempre es el agua sin cloro, sea filtrada o reposada, que no esté caliente, puede ser tibia o fría, y la sal, sal de maras. Y también vamos a usar hojitas de muña, porque es lo que tenemos. Entonces, como les dije, la idea es hacer un fermento, dos fermentos con lo que tengamos en casa. Recuerden que también es indispensable las piedritas que tengamos y los frascos de vidrio que ya estén previamente desinfectados, esterilizados, sin detergente. Entonces, vamos a empezar a hacer los fermentos. Ya ahora, como ven, ya hemos picado algunas cosas.
Algo que quería aclararles es que nosotros ahorita, como les he dicho, estamos haciendo un fermento con lo que tenemos en casa. Pero ustedes pueden hacer un fermento inclusive si tienen solo zanahorias, si solo tienen cebollas, si solo tienen beterraga, lo que tengan en casa. Por eso es que algunos van a decir, ¿dónde consigo raíz de perejil o dónde consigo esos nabos? Nosotros estamos haciendo con lo que hay en la huerta ahorita. Pero con la verdurita que tengan en casa. Lo único que sí es tener claro usar verduras duras, duras, no usar hojas. Si usamos, por ejemplo, hojitas de acelga, hojitas de espinaca, no nos conviene, nos va a amargar el sabor. Usemos verduras duras y no babosas. ¿A qué me refiero con babosas? Por ejemplo, usar calabaza, usar zapallitos, no nos conviene porque el sabor, o sea, no es que esté mal, pero el sabor se hace muy baboso al paladar y no es tan agradable. Yo les recomiendo para personas que están empezando usar verduras duras como las que estoy mostrando. Entonces, acá tenemos la cebolla picada. Nosotros al final hemos usado media cebolla. Está picada. Lo ideal es que las verduras que utilicemos intentar que todas tengan el mismo tamaño, es decir, el mismo corte. El mismo corte aproximado, ¿no? Obviamente no se puede hacer exactamente igual para que todo fermente al mismo tiempo. Esta es la cebolla. La cebolla siempre le da buen sabor a los fermentos. La beterraguita. Como la beterraga es natural, yo la he hecho con cáscara y todo. Y es más, como está tiernita, ni la he precocido, nada. Esto es, como ven, le he echado un poquito de la raíz de perejil, de la cortecita de la raíz de perejil. Y estas son las alverjitas que hablamos. Acá hay ajito, el ajo incluso ni lo hemos picado, solamente lo hemos aplastado para que se mantengan todos los nutrientes y un poquito de cúrcuma. Acá podrían ponerle kion también si ustedes tuvieran. Y antes que me olvide, cuando hemos pelado las alverjas, como las alverjas también les digo, son de origen natural, acá están las cáscaras. Estas cáscaras son comida, o van a la compostera o nos la comemos. Nosotros para comerlas, lo que hacemos es, hay una especie de pielcita, ¿ven? ¿Ven esta pielcita? Se le quita la pielcita solamente y de ahí la pueden usar en los saltados, si hacen un tipo capchi, en cualquier comida o con un pequeño cocido. Es bastante rico. Nosotros ahora lo vamos a comer en el almuerzo, ¿ven? Y esto es comida. Siempre y cuando otra vez sepan que su origen es natural y no tiene químicos. Entonces, ven, acá está. Son las verduras picadas, más o menos de la misma textura. ¿Ven? Esto es, ¿no? Ahora vamos a proceder a echarles qué especias. Los germinados, me olvidé. ¿Ven? Acá están germinados. ¿Qué tenemos? Germinados. Este es un germinado de lenteja. ¿Ven? Le voy a echar una cucharita. Un poquito más de germinado de lenteja. Y acá está. ¿Ven? Esto es el fermento que hemos hecho. Y ahora tocarían lo que son las especias. En este caso, yo le voy a poner un poco, siempre ayuda a ponerle un poquito de pimienta, sea en bola o sea molida. Dos pimientas más o menos. Le voy a poner un poco de comino. Como les dije, las especias ayudan a conservar el fermento. Le voy a poner un poquito de flores de chicchipa, o chicchipa para los que no saben, es igual al huacatay, un poquito de flores. Ustedes pueden usar también el condimento que deseen. Y a ver, alguna hierbita en poquito tomillo le vamos a poner. Ya, yo tengo tomillito seco y vamos a ponerle un poco de tomillo seco. Ahí está. Y aquí está. ¿Ven? Esta es la mezcla, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita lo veo y a mi gusto le voy a poner un poquito más de germinado de lenteja. Nosotros personalmente, desde esta iniciativa que tenemos, no nos gusta dar la receta exacta porque creemos que hay que aprender a también generar nuestra creatividad. Y generar creatividad y condicionarnos a lo que hay en casa, no comprar ingredientes muy costosos ni cosas que no están a nuestro alcance. Así que movamos nuestra creatividad y miren, acá está. Yo le he echado ahorita tomillo, pero ahorita estoy viendo, por ejemplo, muña y creo que le voy a echar un poquito de muña.
La muña en estos tiempos también nos ayuda mucho. Tomen matecito de muña. Aparte de ser digestivo, nos ayuda con los temas respiratorios, ayuda también a desintoxicarnos y todo eso. Y la muña es comida, como ven, como orégano, yo le echo. Siempre solo tener cuidado que cuando echo hierbitas echamos en poca cantidad, no le podemos poner un montón. Listo, ahora sí creo que está. Bien. Ya estamos llenando en el frasco. Como les dije la vez pasada, lo ideal es que esto esté súper apretado, intentar que esté apretado en lo que se pueda. Y siempre usar cucharitas de madera, no usar metal para esto. ¿Ven? Estoy llenando. Según la cantidad que cada uno haga, ve el frasco que usa. Nosotros estamos usando un frasco pequeño porque vamos a hacer algo pequeño, pero también esto podrían hacerlo en un frasco mucho más grande. Eso ya depende del gusto de cada persona, lo que quiere preparar y todo eso. También sucede que a veces nos ha pasado que a veces no entra todo en el frasco. Si no entra todo en el frasco, lo pueden poner en otro frasco o se lo comen en la ensalada. Porque todo está listo para comer y la idea no es desperdiciar. ¿Ven? Ya está. Bastante lleno. Esto. Ahora, como la vez pasada, ¿se acuerdan? La idea es esto, tiene que tener una tapa. ¿Ven cómo está acá? ¿Ven? Tiene que tener una tapa. La tapa en este caso la vamos a usar con una hoja de brócoli que tenía ahí y la vamos a poner acá como un tapón, como un tapón. Si tienen hoja de col es mucho mejor o también funciona ponerle como cuña zanahorias, puede ser, o algo que tengan que pueda servir de cuña. Bien, ahora le voy a poner, la idea es que ninguna verdurita flote, que todas las verduritas estén adentro. Ahora le voy a poner la tapa para evitar que esto esté sumergido. Algunas personas hacen esto con canicas, le ponen otro frasco, en fin, eso ya va de acuerdo a los gustos. ¿Y ven cómo quedó? ¿Sí? Ahora, ¿qué faltaría? Faltaría el líquido. El líquido, ¿cuál es la proporción? La proporción es una taza de, es más o menos, del líquido que usamos, es una taza de agua, es una cucharadita de sal, es la proporción. Pero también si no manejan mucho el té, si quieren hacerlo más exacto y si tienen una balanza en casa, lo ideal es que se eche el 2% de sal de lo que es el peso del líquido. Es decir, si yo echo 250 gramos de agua, que es más o menos el contenido de una taza, sería 5 gramos de sal. Eso es lo ideal. Pueden echar un poco más de sal si desean. Cuando la temperatura es muy cálida, se echa un poco más de sal para que el fermento sea un poquito más lento. El promedio que yo uso siempre es el 2% y más o menos me va bien. Una taza de agua, como les dije, es la equivalencia prox. Esta agua otra vez ya está sin cloro, está hervida y es fría. Con una cucharita de sal de maras, ¿ven? Esto lo voy a mezclar bien. Cuando esté bien mezclada, bien disuelta el agua con sal, lo voy a echar acá, tapando la piedra. Siempre el agua tiene que cubrir. ¿Ven? ¿Vieron? Así. En este proceso ya estaría. Como en este caso yo tengo tapa de metal, le voy a poner su telita. Miren, acá han quedado unas hierbitas, lo ideal es sacarlas. ¿Sí? ¿Ven? Acá le voy a poner su telita para evitar el contacto con el metal y lo cierro.
¿Ven? Y acá estaría. ¿Ven el fermento? Bueno, este es el siguiente fermento. Como les dije, también la idea es que también podemos hacer fermentos dulces. Acá, como ven, tenemos la zanahoria. Hemos usado como la mitad de la zanahoria. Nosotros las hemos pelado porque estas zanahorias no sabemos de dónde son. Cuando son de la huerta o de alguna agricultura que produce natural, lo uso con todo y cáscara, agua y mantos. Esto es un poquito del nabo, el nabo que hemos sacado justo ahorita de la puerta. Está un sabor un poco picante, pero el nabo es súper bueno, así es que no. Son esos nabos silvestres, es un nabo silvestre que hemos sacado a la raíz. Como está tierna, podemos aprovechar. Cebollines o cebolla china, que también es muy bueno. Hinojo, también teníamos, hinojo le hemos echado. Esto es un limón que está secado con sal. Y son pétalos de caléndula. Pueden usar pétalos de alguna otra flor. Siempre y cuando, nosotros cuando sacamos flores, sacar flores ayuda también a que generen más flores en la huerta, pero nunca dejamos la planta pelada, sin flores, porque necesitamos dejar comida para las abejitas, pues, ¿no? Entonces la idea es sacarlo con cuidado, ¿no? ¿Ven? Este fermento se ve más colorido con las florcitas y todo. Ahora vamos a ver qué le podemos echar. Yo tengo acá un poco de miel fermentada con ajo. Le voy a echar una puntita de miel fermentada con ajo, ¿ven? Y le voy a echar miel fermentada con oxalis y con polen. Un tema acá, nosotros sabemos que la miel es un gran alimento, nos ayuda a fortalecer nuestras defensas, pero también somos conscientes que la miel es el alimento primordial de nuestras abejitas, y sin las abejitas no vamos a sobrevivir. Así es que la miel no la podemos usar como un endulzante. O sea, la miel no es el azúcar para echar nuestras bebidas. La miel la tenemos que usar como medicina, pero no acabar la miel porque necesitamos cuidar a nuestras abejas. Así es que nosotros estamos en contra de usar la miel como un endulzante todas las mañanas, porque no. La miel va a escasear y hay que cuidar a nuestras abejitas. ¿Ven? Acá está, como hemos mezclado. A ver qué hierbitas le podemos echar acá. Ya tiene hinojo. Yo personalmente le pondría un laurel. Un pedazo de laurel. Un laurel pequeño. Yo tengo también pimienta de molle. Voy a traer un poco de pimienta de molle. Pueden ir viendo cómo ha quedado. Listo. A ver, ven. Pimienta de molle que tengo, que también. Esta pimienta de molle es, nosotros mismos la hemos secado de los árboles que tenemos. Y la hemos puesto. Pimienta de molle. Y aquí está. Ven, con lo que hemos tenido. Cuando es con miel, yo sí prefiero darle una probada antes para ver si estoy agradada con el dulzor. A alguna gente le gusta más dulce, un poco menos. Yo personalmente, por ejemplo, ahorita le voy a echar un poquito más de miel con oxalis. Este fermento de miel con oxalis y polen. Un dato ahí. Muchas veces se cree, la gente se compra polen y hay que tener cuidado también de dónde lo adquirimos, porque a veces el polen que estamos comprando son a partir de unas trampas que les ponen y rompen las patitas de las abejitas, ¿no? Así que tener... Y también a veces el polen, si lo comemos crudo, no es alimento. El polen tiene que estar fermentado, como lo ven ahorita. Ya le voy a poner igual un poquito de muña. Muña seca. La muña la podemos consumir también como orégano. Tal cual como si fuera el orégano. Es súper bueno. Echarlas a las sopas, a las ensaladas. Y recordar obviamente que es una planta bastante cálida.
Ya está. Listo. Ya vamos a llenarlo, el frasco. Los frascos, como les dije, ya están desinfectados. Les aconsejo que cuando usen cucharita de madera, tengan una cucharada de madera para lo que es dulce y otro para el salado, es mucho mejor. Estas cucharas de madera que nosotros usamos son las cucharas, tenemos, bueno, tenemos algunos amigos agricultores que todavía mantienen las técnicas de antes, que son cucharones que hacen de madera aliso lambrán, que son las maderas que son antibacterianas. Estas cucharas las tenemos años y nunca les ha pasado nada. No se pudren ni nada y no necesitan ningún tipo de aditivo químico. Algo que me olvidé de decirles es que cuando uno fermenta las verduras, incluso el proceso de fermentación es más sano y más seguro que comer una verdura cruda cuando no sabemos su origen. En el proceso de fermentación, que no existe oxígeno, como el que estamos haciendo ahorita, o como el fermento de col que hemos hecho la vez pasada, se anulan cualquier posibilidad, digamos, de toxinas que pueden haber en el alimento. Entonces, en esa lógica, es más saludable comer, por ejemplo, no es lo ideal, pero si tenemos una zanahoria, que no sabemos su origen, que puede estar llena de pesticidas, es más sano comerla de esta manera porque se han eliminado un poco de estos químicos que comerla cruda. Como digo, no es lo ideal. Lo ideal es comer alimentos naturales, pero si no los tenemos en el proceso de fermentación, es lo más saludable que puede haber. Es más saludable en ese contexto. Bien, ¿ya vieron? Ya está llenito. Intentar limpiarlo para que no quede. Obviamente siempre la persona que lo hace con las manos limpias. Y recordando que esta tarea puede ser una tarea de toda la familia. Debe ser una tarea de toda la familia, ¿no? La idea es que la cocina vuelva a ser el centro de nuestras casas y ahí sea un momento de participación de toda la familia. No es una tarea solo de las mujeres, es una tarea de todas y todos, porque de ahí depende nuestra salud. Como ven, ya está lleno. Ahora le voy a poner la tapa de la hoja. A manera de tapón, sello, algo así, para que evite que todos los pedacitos de verdura puedan salir por algún lado. La piedrita, que ya está desinfectada, así, y ahora el porcentaje de agua con sal. Como les he dicho, es más o menos la idea de una taza de agua por una cucharadita de sal, el 2%, es aproximadamente. De una movida. Para asegurarme que esté bien disuelta la sal. Y lo echo. La idea es que todo esté completamente sumergido. ¿Ven? ¿Sí? ¿Vemos acá? ¿Cómo está completamente sumergido todo? Y algo, en este caso, como yo tengo la tapa de plástico, no necesito ponerle telita. Lo tapo. Y algo que no nos debemos olvidar son las etiquetas. Las etiquetas que nos digan qué fecha lo hemos hecho y cuáles son los ingredientes. Como para nosotros la idea de la fermentación no solo es hacer alimentos probióticos de manera casera, es también poner en práctica tu creatividad, lo que tienes en casa. Entonces a veces conviene poner qué ingredientes hemos usado, porque si así pongo, entonces sé la próxima qué me salió bien, qué no me salió, qué tengo que agregar y todo ello, y así podemos recordar las recetas, ¿no? Las recetas es lo que vamos haciendo. A partir de la fecha que ya lo tenemos preparado, o sea, por ejemplo, hoy día, a partir de pasado mañana yo voy a empezar a abrirlo una vez al día, porque ahí se le dice como que erupta, porque van a ver que cuando lo abren van a generar como burbujitas. No se asusten si bota agua, es más, por eso sería bueno que lo tengan en un recipiente con un plato abajo porque va a botar agua. Entonces, eso va a ser como una semana donde hay que abrirlo una vez al día hasta que erupte y digamos bote el agua.
Cuando ya está en ese proceso de burbujas, desde ahí es que ya lo podemos empezar a consumir, porque ya empezó el proceso de fermentación. Es más, ustedes van a ver que acá van a aparecer burbujas. Y eso quiere decir que el alimento ya está fermentado. Y esto es lo que hemos enseñado hoy día, ya van a ver próximos videos. Nuevamente recordarles que tenemos que hacernos nosotros cargos de nuestros organismos, de nuestros cuerpos, ¿no? La tarea de la alimentación no es una tarea que le tenemos que dejar a los de arriba, sino es una tarea que la tenemos que asumir nosotros conjuntamente con nuestros hermanas y hermanos agricultores del campo. Retomemos esa tarea, retomemos nuestra comida, nuestros organismos, recuperemos nuestras bacterias, que la lucha está por ahí. Si recuperamos nuestras bacterias, recuperamos nuestras formas de vida, podremos ir construyendo formas alternativas. Hasta la próxima.